La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha puesto la música un año más a una película en un concierto extraordinario organizado con la Semana Internacional de Cine de Valladolid. En esta ocasión y bajo la batuta del director Damián Lorio, la Hostil ha interpretado la banda sonora que compuso uno de los grandes maestros de la música clásica rusa, Dmitri Shostakovich, para el clásico del cine ruso mudo, La Nueva Babilonia. Shostakovich es considerado uno de los compositores soviéticos más importantes de su época y uno de los más destacados del siglo XX. El director Damián Lorio nació en Londres en el seno de una familia de músicos italianos e ingleses. Tras estudiar en el Reino Unido y Estados Unidos, comenzó su carrera musical como violinista y estudió dirección en San Petersburgo. La película, codirigida por Grigori Kozinskev y Leonid Trauberg, se estrenó en Leningrado el 18 de marzo de 1929 y se repitió casi inmediatamente en Moscú. En sí, la película fue un fracaso. La gira prevista por toda la URSS se quedó en tres únicas sesiones y la partitura orquestal desapareció hasta 1975, poco después del fallecimiento de Shostakovich. El 25 de marzo de este año se tocó por primera vez en público en Londres. La Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid ha sido el escenario elegido para ver y escuchar de nuevo este clásico de cine mudo. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León vuelve así a colaborar por sexta vez con la Seminci para musicalizar otro clásico del cine. En anteriores ediciones, poniendo la melodía en directo de las bandas sonoras de Metrópolis, El asesinato del duque de Guise, Blancanieves, El acorazado Potemkin y Nosferatu, una sinfonía del horror.